En rueda de prensa el fiscal de la seccional de Riseralda Jorge Mario Trejos explicó que la captura del ex secretario de gobierno de los Quebradas, Alfredo Castañeda se da por el llamado cartel de los muertos fantasmas. Al parecer, otras personas serían capturadas en las próximas horas vinculadas a la misma investigación, entre ellos un contratista y funcionarios de funerarias, ya que las investigaciones hallaron irregularidades en la ejecución y supervisión de los dos contratos relacionados con el suministro de cofres fúnebres, inhumación de cuerpos de bóvedas y traslado de cuerpos. Los actos de investigación ordenados por el fiscal y adelantados por el Cuerpo Técnico de Investigación Determinaron que efectivamente existían serias irregularidades precisamente en la celebración de estos dos contratos que superan los 200 millones de pesos y que eh, la, tanto la supervisión del contrato como la ejecución del mismo tenían entonces eh, ciertas inconsistencias que llevaron a que la, la fiscal del caso solicitara la orden de captura en contra del señor Alfredo Castañeda Rodas, la cual se va a a celebrar en las próximas horas. Trejos indicó que el exsecretario será presentado ante un juez de garantías y se conocerá si la defensa acoge algún principio de oportunidad o negociación con la fiscalía. El exfuncionario deberá responder como posible responsable de los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación a favor de terceros y prevaricato por omisión. Eh, Muchos de eh, los beneficiarios de, estas, de estos auxilios funerarios eh, no, con, no reunían las condiciones de estratos 1 y 2 y llegaban entonces obviamente a manos de terceros, eh, irregularidades también orientadas a que los eh, recursos de estos auxilios funerarios iban hacia personas que fallecieron y familias de personas que fallecieron, pero que tenían ya seguros eh, funerarios, y lo que pasaba era que se hacía entonces, digamos que esta eh, patraña de corrupción que iba orientada precisamente a generar entonces el desfalco en los horarios y en el dinero público. Ay, sí, claro.